Mila esker guztioi, egia da ni beti ere baikorra naizela eta uste dut herri honek baikortasunerako motibo de xente badituela. Lehen gorkak azaldu du, orain da lagutxin Mexikotik etorri garela, eta Mexikotik aziko naiz. Mexikotik gazteizera. Zen eta egin dugun bidaia, bidaia importante izan du da, garrantzitsua, estadu bidaibat izan du da, segurazki ETVen horrela jaso ez bada ere, baina ez da bidai bat izan du da, eta hainbeste beste gogorapen eta hainbeste beste irakaspen jaseo jaso izan ditugu ez. Lehenengoa gogoratu dugu urain dela amarka da asko, milaka eta milaka euskaldun juntzirela fasismotik iesean Mexikora, Mexikon lan egin zutela, Mexikon euskal herria bizirik eduki zutela, Eta beraz gure lehen gogorapena belaunaldi hoientzat da. Belaunaldi hoiek ez ziren dena gabertzaleak. Batzuk gabertzaleak ziren, ez bakarrik Eusko alderdi jeltzalearenak, Eusko ekintzarenak ere baziren. Baina baziren ere sozialistak, komunistak, anarkistak, zinean Euskal Herrian ezkerra eta ezkerra zabaltasunez osaturiko erbestea osatu zuten gizon emakumeak. Eta han egonda hori izan zen gure lehen gogorapena. Zenbatetan Euskaldunok ezoiko egoeratan bizitzera kondenatu gaituzten. Eta zenbatean ezoiko gauzak egitera behartuak ongera ezoiko garaietan. Han ikasi dugu ere konpromisoaren balorea. Jende hori emakume gizon herri bat osatu, herri bat askatu eta herri proiektu bat altxatzea nahi izan zuten eta fascismotik igesian erbesteratuak izan ziren. Eta beraien kompromisutaz ere ikasi dugu han, Mexikon. Eta baita ere elkartasunari buruz solasteko aukera izan dugu. Zen eta guretzat ogore bat izan du da, Lazaro Cardenas presidentearen ogorezko guardian egotea, ez dut uste politiko asko gondiren munduan alako guardia batean parte hartu dutenak bere familia konbidatua. Lazaro Cárdenas izan zen Euskaldu noi ateak irekiz zizkionak Mexikon. Eta horregatik merezidu gure rekonozimendu osoa eta horre handiz ordezkatu genun SH Bildu, ez independentista, Ore handiz Ordezkatu genun guardia horretan hemendik igesian juntziren Euskaldun guztiak eta bide batez eskerrak eman genion Lázaro Cárdenasí, Kuatemoki eta bere familiari. Oso data esan guratxuan egin genuen hori gainera. Hacía 81 años que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo en México. Como veis, el debate sobre el control de los recursos naturales es un debate de actualidad pero que viene de lejos. Y quisimos a honrar en nombre de todos los vascos y las vascas que tuvieron que huir del fascismo a un hombre, a un presidente, a un general como Lázaro Cárdenas, que hicimos honrar a su familia que nos había invitado a formar parte nada más y nada menos que de la guardia de honor que se le hace a ese presidente. Y lo quisimos hacer también no solo desde el punto de vista de la solidaridad que expresó con vascos y vascas, sino también de aquella persona que nacionalizó el petróleo porque entendía que los recursos naturales están no al servicio de las oligarquías, sino al servicio de los pueblos. Y quisimos recordar allí, acordándonos de otros que se dicen líderes políticos y que expresan una mediocridad absoluta cada vez que abren la boca, que Lázaro Cárdenas dijo una cosa para nosotros muy importante. Lázaro Cárdenas dijo una vez lo siguiente, los hombres o mujeres... o los gobiernos que venden a las empresas extranjeras los recursos naturales son traidores a su patria. Eta gu bat egiten dugu Lázaro Cárdenasek esan dakoarekin. Kompromisu horretaz itzegin genuen Mexikon. Eta horregatik lehenik eta behin, beraien kompromisua ere goraipatu nahi dut. Porque vivimos en tiempos líquidos en los que es más importante lo individual que lo colectivo. Porque vivimos en tiempos en los que el compromiso no está muy bien premiado, porque vivimos en tiempos en los que, para las gentes que, como nosotros y nosotras, somos de izquierda, no hay mayor tesoro ni valor que se pueda acumular en este pueblo y en este mundo y en este tránsito que no sea luchar por tu país y mejorar tu país. Quiero agradecerles a ellos y ellas el paso que han dado. He visto que, además, Iñaki está en plena forma, los viejos roqueros de la izquierda Berzales están en plena forma. Y quiero agradecerles el compromiso que han expresado porque Iñaki, al fin y al cabo, la represión del Estado nos hace mejores, nos hace más fuertes, y nunca dejaremos de luchar hasta conseguir que este país sea una república de iguales. Gausa gertatzen Senari dira momento naidut su suekin. azken asteetan gauza asko gertatu dira. Eta gauza batzuk nere ustez oneretzat bederen argigarriak izan dira. Oso argigarriak. Eta gutxienez erreflexio batetara eraman naute. Después de las grandiosas manifestaciones feministas de hace unas semanas, tuve ocasión de estar en el Foro Europa escuchando al presidente de la Corporación Mondragón, dando una charla sobre cómo veía la política industrial del país, cómo veía la política económica del país. Y uniendo ambas impresiones, las que tuve tanto en las manifestaciones feministas como en esa charla, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que aquellos locos y locas que sembrábamos valores alternativos hace 40 años, me di cuenta de que aquellos y aquellas utópicos de hace 40 años, me di cuenta de que aquellos que planteábamos que el país... El nuestro, el Estado, Europa y el mundo necesitaban órdenes alternativos. Estábamos avanzando inexorablemente, al menos en una dirección, en la dirección de la hegemonía cultural en nuestros países. Porque hoy, hoy, cuando uno escucha decir al presidente de la Corporación Mondragón que hay que entablar políticas económicas e industriales que tengan en cuenta el control de los trabajadores sobre la producción, que hay que repartir la riqueza, que hay que superar la brecha salarial, que hay que plantear modelos de producción que sean respetuosos con la naturaleza, que hay que en definitiva encarar la producción no al servicio de las élites, sino para la mejora del bienestar social. ¿Qué, qué, iba a decir qué coño, decir, ¿qué otra cosa está diciendo que no sean aquellos valores socialistas que algunos y algunas llevamos sembrando en este país durante 40 años? Cuando ve uno ve las manifestaciones feministas, ¿qué otra cosa es que no que haya una hegemonía ya cultural en el momento actual que pone bien en evidencia que ya no se puede cuestionar determinadas cosas en el país? Zer esan valor ecológico y buruz? Zeintzu ginen oain la berroi urte esaten genuenak amalurra zaindu behartzela, ezintzela produkzio amalurraren kontrakoa izan, zaindu behartzela, ondare bazela, Denen ondarea ezinorena, herriarena baizik horrek ematen dinerik konfiantza. Guk gure baloreak hegemonikoak bilakatzen ari gara eta askotan galdetzen garenean aurrera betzeragoa zen datu hau ehartzen ditugu mai gainean. Nun dago momentu honean hegemonia kulturala. Guk defendatutako baloretan dago eta hori da nire ustez guri konfiantza handia ematen diguna. La logística de los valores, la hegemonía cultural de los valores de la futura República Vasca ya están aquí, ya están construidas y esta es un arma poderosísima para que podamos avanzar en el camino de esa República de iguales que todos y todas anhelamos. Eta horre, confianza mateniu, confianza osoa, es la da dada termino objetivo etan lasai. Etorrega de Ingarres, Etorrega la aceita o suareguín. Porque nosotros, y hoy he venido muy latinoamericano, compartimos aquella reflexión de García Márquez que decía, nosotros seguimos pensando que todavía no es tarde para compartir entre todos y todas esta tierra de manera igualitaria. Orain, autescunde a datos, etamena y sega saudaden, sinchudir en factoriac, eta... zeri egin behar diogu aurre. Hautezkunde hauek ulertzeko eta gehien bat aurrera pena ulertzeko gauza bat ulertu behar dugu. Krisia, krisia da gako bat momentu honetan. El Estado Español está en crisis, y está en una crisis estructural, y el Estado Español está débil, y el régimen del 78 está débil. Otra cosa es si pueden o no mantener por la fuerza todavía el status quo, Pero están en máxima debilidad y lo saben. Y por lo tanto han convocado unas elecciones no para solventar su crisis, sino que se han convocado unas elecciones porque están en crisis, que no es lo mismo. Y sobre esa crisis hay tres posibles escenarios que alguna vez os hemos adelantado a todas y a todos. Mirar, hay tres posibles escenarios de evolución en el Estado español: tres. La primera es la contrarreforma que encabeza el Borbón acompañado por el IVES 35, los aparatos de estado, la judicatura, algunos medios de comunicación, etcétera. Es la contrarreforma del 135 contra los derechos de los trabajadores y de los pueblos. Es la contrarreforma del 155 contra los pueblos que quieren la soberanía. Es la reforma de menos derechos para las mujeres, menos derechos para los inmigrantes, ningún derecho para los pueblos y máxima desigualdad social. Esta es la contrarreforma que quieren poner en marcha, una contrarreforma autoritaria que limita derechos y que impone proyectos. Y esta la encabezan el Partido Popular, Vox y Ciudadanos Junto con todo ese bloque reaccionario que no son ni más ni menos que quienes sostuvieron la dictadura franquista durante 40 años en este país y que conocemos bien. Esta es una de las posibilidades existentes. Hay una segunda opción que es la contrarreforma con sonrisa, Pedro Sánchez. Es una contrarreforma baja en calorías, pero es al mismo tiempo un querer y no poder, un no plantear pasos adelante, y en esa vemos también al Partido Nacionalista Vasco. Resumen, Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy. Esta es la gran propuesta de futuro que nos hacen los grandes gestores en este país. Es decir, que vascos y vascas... sigamos teniendo derechos limitados, que no sepamos si tenemos derechos, que no sabemos si nos los va a recortar el Tribunal Constitucional y que no sabemos, en definitiva, cuándo los tendremos y cuándo no. Es decir, quedarnos como estar, que es, a día de hoy, no ya pedalear en una bicicleta estática, es empezar a ir para atrás y procurar ir lo menos para atrás posible. Esta es la segunda opción. Y hay una tercera opción. Guretzat guk ordezkatzen duguna. Eta guk esaten dugunean, ez gu, ez ga, txibildu dira esker soberanistak. Kataluniakoak, Galiziakoak eta Euskal Herrikoak. Eta baita ere, Estadu Umailan egon daitezken sektore aurrerakoi eskertiar eta Errepublikazaleak. zaleak. Guk txuribeltzetik koloretara joan nahi dugu. Gu beldurraren parean ilusioa jarri nahi dugu. Guk eskubidea jarri nahi ditugu. Eskubideak, askatasuna, errepublika, berdintasuna. Eta horretarako egin dugu planteamendu bat eta planteamendua guretzat oso 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 importantea da. Guretzat bukatu da fase historiko bat, nun independentismoa Euskal Herrian kongresura joaten zen sigla siglo batzurenpean eta partiduaren partido batetako programa batenpean. Hori bukatu eginda. Beste fase historiko batean gaudelako, beste momentu historiko batean gaudelako Oye, Girela Kodatos en este Nato Kiak. Urrean apustu irmo Llevábamos años insistiendo en cuál iba a ser la evolución estructural del Estado. Y ahora ya todo el mundo lo reconoce. Llevamos tiempo advirtiendo de que una nueva crisis política, financiera y económica podía estar llamando a las puertas. Alemania ya está en recesión. Italia también. Y eso es lo que están llamando a nuestras puertas. Y frente a eso, en este país, los grandes sectores, los grandes sectores. Políticos, los grandes gestores, han estado mirando hacia otro lado. Y ahora vienen detrás, como siempre, a reconocer que esto es posible. Y les hemos insistido una y mil veces: frente a esta situación hay que sumar fuerzas. A esta situación no se le puede hacer frente desde un partido político, hay que hacerle frente desde un país, desde un pueblo, en colaboración con el resto de pueblos del Estado. Y esta ha sido nuestra insistencia permanente. Y al final, nosotros y nosotras, a los que algunos decían que nadie se quería sacar fotos con nosotros y nosotras apenas hace un año, hemos suscrito un acuerdo con la Esquerra Republicana, con el bloque, con los sectores de Asturias, Canarias y Aragón para concurrir juntos a las elecciones europeas. Algunos tienen alguna dificultad ahora para poder hacer esto. Pero nosotros ya hemos suscrito esto. Y ahora en las españolas hemos hecho la misma propuesta. Hemos dicho, no podemos ir allí a reivindicar el programa de un partido. Tenemos que ir allí a reivindicar la esperanza frente al miedo, la dignidad frente al miedo, la libertad frente a la opresión. A eso tenemos que ir a Madrid. Y por eso nos hemos puesto de acuerdo con Esquerra Republicana y estamos convencidos de que vamos a ser muchos y muchas. Y por más que a alguno le cueste entenderlo, vamos a ser determinantes. porque vamos a ser muchos y muchas en ese congreso y en ese senado y muchos y muchas para qué zertarako babetu, México nere alako esaldi borobillat okurritu zitzaidanta uste dut asko erabiliko du dela mendika asko erabiliko du porque gustatu zait gustatu zait eta da, el problema de la izquierda es que cuando fue a la escuela aprendió bien la tabla de dividir y restar Y aprendió muy mal la de sumar y multiplicar. Pues nosotros. Pues nosotros, frente a esa izquierda que se divide permanentemente, que se divide permanentemente y que resta permanentemente, hacemos una apuesta por esa izquierda que busca los puntos de coincidencia. y que busca los programas de mínimos para compartir y para defender. Esa es la izquierda que queremos representar. Eta horregaitik egin dugu hau. Eta horregaitik jarri dugu maiganean gutxieneko programa bat mundu guztiak ulertzen ulertzen duna. Eta zein da programa hau? Autodeterminazio eskuida. Preso politiko guztien askatasuna. Politika antiusterizidaren indartzea eta republikak. Eta euskal agenda soziala Deféndate a Madrid. Ahora el programa, este es el programa de mínimos, el que todo el mundo entiende. Hay quien dice que es muy fácil ir a México y hablar de independencia. Lo dice. Pero en este país hablar de independencia no ha sido fácil nunca. No ha sido fácil nunca. Lo que tiene mérito es estar 40 años en Madrid diciendo que tiene que completar un estatuto y 40 años después. Seguen insistiendo en que deben tener un calendario que no sabemos cuándo se va a cumplir. Mérito tiene eso. <laughs> Mérito tiene eso. Lo que les queremos decir es que a nosotros y a nosotras se nos entiende fácil. Nosotros ni nos escondemos, ni no decimos lo que no somos. Somos independentistas, somos de izquierda, somos republicanos, feministas, euskadzales, y queremos construir una república en nuestro país. Y ahora hemos sido capaces de sumar y multiplicar. sido capaces de sumar y multiplicar desde la fortaleza de nuestras posiciones, desde la logística de nuestros valores y desde la debilidad del Estado. Por eso vamos a hacer un muy buen resultado electoral y por eso hay que sumar cuanto más diputados mejor, porque vamos a ir a Madrid a defender este programa, pero por encima de todos los puntos de este programa vamos a ir a Madrid a reivindicar tres grandes puntos. políticas sociales antineoliberales e agenda social vasca. Primer punto, apertura de un proceso de diálogo para hablar del derecho de autodeterminación. Segundo punto y tercer punto, para traer de una vez por todas a todos los presos políticos vascos a este país. Esta es nuestro voto. horretarako izan behar gara determinanteak eta horretarako eskatzen dugu botoa boto utila, boto utila hori da eskubiari aurre egiteko eta emengo arazoi konponbidea emateko eta horregaitik ingo dugu sekulako kanpaina, sekundako kandidatoekin lasaitasun guztiarekin irmotasunarekin eta baita ere, zer gaitik ez lasaitasun estrategiko handi batekin guk uste dugu herri hau ondo doala. Gauza batzuk hobeto, erogaizkiago gaizkiago egingo ditugu. Batzutan hanka sartuko dugu, baina lasaitasuna daukagu eta indartxu gaude. Eta indartsuago eongo gera emendik aurrera. Horregatik, jungo gera, madrilera, berriz ere, eskubiari esatera, ezin izan zutela, ezingo dutela eta inoiz ezingo dutela gurekin bukatu. Horretarako ere, xungo gera madrileira. Iremos a Madrid tamén a decirles a esos que representan lo peor de la España negra que ni pudisteis, ni podéis, ni podréis con las ansias de libertad de este pueblo y nos vais a tener allí. Allí. nos vais a tener allí como rojos, como independentistas, como feministas y como euskaltzales y antifascistas. Y por eso vamos a estar allí y por eso les tenemos que llevar allí, entre todos, y arroparles allí. Gu konbentzituta gaude, herri honetan ezoiko gauzak egitera oitua gaudela. Ezoiko egoeretan ezoiko gauzak egiten ditugula. Eta horregatik, Ir a Y así que quiero terminar con un poco de acento mexicano, porque hoy he venido latinoamericano y mexicano para deciros a todos vosotros y a vosotras que, como dijo un tal Emiliano Zapata, estamos resueltos a luchar contra todo y contra todos, sin más valuarte que la confianza y el apoyo de nuestro pueblo. ¡Viva Zapata, carajo!